Capítulo 10. Satanás ganó. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste derribado por tierra, que debilitabas a las naciones? Porque has dicho en tu corazón, subiré al cielo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré también en el monte de la congregación, a los lados del norte. Subiré por encima de las alturas de las nubes, seré como el Altísimo. Hubo un día en que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, y vino también entre ellos Satanás. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de ir y venir por la tierra, y de andar arriba y abajo en ella. Satanás tiene solo una cierta cantidad de tiempo. Los espíritus demoníacos en legión gritaron, diciendo, ¿qué tienes que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Ya no habrá tiempo, hay un tiempo, tiempos y medio tiempo. Los tiempos de los gentiles se han cumplido. El mundo ha sido casi destruido por la lujuria de la humanidad. 9 millones de personas mueren cada año por respirar aire contaminado. Le pregunté al Señor por qué Satanás destruiría el mundo que él tomó y gobierna. La respuesta será una sorpresa. Satanás, que es un hijo caído de Dios, es muy astuto. Satanás dejó que la humanidad satisficiera los deseos de su carne porque a Satanás se le está acabando el tiempo. Entonces, dejó que el hombre destruyera la tierra para satisfacer su lujuria de mantener a la gente fuera del Espíritu Santo. La tierra será destruida y Satanás no podrá detenerla. ¿Qué hace Satanás? Él aleja a las personas de Dios para destruir sus almas, engañándolos diciéndoles que la Biblia es la palabra de Dios y alejándolos del Dios vivo. Esto es por venganza porque quiere decirle a Dios que ganó, que el pueblo le sirvió y quería lo que él les dio en el mundo más que el Espíritu Santo, que es el don y la promesa de Dios para nosotros. Cuando Satanás salga de su prisión, saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro confines de la tierra, a Gog y Magog, para reunirlos para la batalla, cuyo número es como la arena del mar. Y subieron a lo ancho de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo, de Dios, y los devoró. Dios tiene que aniquilar gran parte de su creación porque Satanás los engañó y los puso en su contra. Atacan la ciudad de Dios porque dicen, Dios, tú lo dijiste en tu palabra. Cumplimos tu palabra, toda la escritura es inspirada de Dios y guardamos tus mandamientos. Creímos en tu palabra y te servimos a través de ella. Teníamos fe en ello. Dirán que Dios mintió, pero en realidad Satanás mintió cuando dijo que las palabras de la Biblia son la palabra de Dios para ellos. Jesús es la palabra de Dios, debemos escuchar lo que Jesús nos habla por el Espíritu Santo. Eso es lo que es la verdadera fe, Dios da el Espíritu a aquellos que le obedecen, no la Biblia con sus 45.000 interpretaciones diferentes. No puedes ser salvo con las palabras de un libro. Nadie puede decir sinceramente que Jesús es su Señor excepto por el Espíritu, no por la Biblia. No se puede servir a dos dioses, la Biblia y el Espíritu Santo, amarás a uno y odiarás al otro. Debes tener la semilla del Espíritu Santo de Dios en tu corazón, no un libro en tu mano y memorizado en tu cabeza. Hay 37 millones de iglesias en el mundo y Dios no habita en edificios hechos con manos. Hay 2.600 millones de adoradores de la Biblia y ni una verdadera iglesia del Espíritu Santo. La vieja ramera es rica y poderosa en el mundo, es propietaria de hospitales, escuelas, universidades, empresas y políticos, terrenos, etcétera, con más dinero del que puedes contar. Los adoradores de la Biblia se separan sensualmente sin tener el Espíritu. Nuestro Padre envió el don del Espíritu Santo para vivir en nosotros, para caminar con nosotros, para hablar con nosotros, para que Él sea nuestro Padre y nosotros, sus hijos. Nuestro Padre natural no nos dio un libro para conocerlo y nuestro Padre celestial tampoco nos dio un libro sobre él para conocerlo. ¿Qué clase de padre no hablaría con sus hijos? La Biblia reemplazó al Espíritu Santo en la mente de las personas.
Realmente podemos conocer a Dios por el Espíritu Santo y no solo saber de Él. No dejes que Satanás te gane. Pídele a Jesús el Espíritu Santo y deja de buscar a Dios en un libro de historia en letra muerta. Búscalo en el Espíritu con tu corazón.